Por ese momento en que alguien dijo, aquí hay una idea. Por esas ganas de que esa idea fuera un guión. Por esos guiones que pasaron de mano en mano. Por esas manos que lograron conseguir la financiación. Por esa financiación que permitió iniciar el rodaje.
por ese rodaje que se convirtió en un estreno, por ese estreno que terminó en fiesta, por esa fiesta que llevamos dentro cuando logramos contar una historia de este país que tanto nos emociona, por esas emociones y esas miradas que convierten a Colombia en un país diverso, por esa diversidad que nos enriquece, por esa riqueza que le transmitimos al mundo en cada película que hacemos, por todo el cine que ha sido posible. Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde de viernes. Como ustedes deben saber, estas son unas semanas bastante arduas para todo el equipo de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, porque estamos en medio de los encuentros de los concursantes preseleccionados y los evaluadores de las modalidades de documental, animación y cortometrajes relatos regionales. Entonces, todo el equipo está trabajando en ello. Seguramente todas las personas de los proyectos preseleccionados también están trabajando muy duro en preparar sus presentaciones y sus encuentros con los jurados. Pero, como siempre, nos gusta aprovechar la oportunidad de estas reuniones que, aunque sean virtuales, nos permiten compartir con toda una gama de profesionales y expertos del sector audiovisual del mundo. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. Hoy tenemos el privilegio de contar con una de esos jurados, que es Aurora Ojeda, a quien agradezco mucho que haya aceptado la invitación para participar en esta pequeña charla. Les quiero contar que Aurora es una cineasta especializada en sonido cinematográfico y postproducción. Ella tiene título equivalente de doctora y cuenta en su experiencia con más de 100 proyectos cinematográficos y 30 años como docente. Ella ha tenido 3 nominaciones al Ariel, ha ganado un Ariel y un Mayahuel por mejor sonido. Es experta en esta área, incluyendo la especialización en mezcla Atmos. También Aurora ha diseñado programas académicos, colabora en investigación sobre producción virtual y actualmente está desarrollando un videojuego para enseñar la escucha a través de micrófonos. Además de todo esto, ella es parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Sonido Cinematográfico y participa activamente en varias organizaciones con temas cinematográficos, educativos, culturales y de género. Ella, además de ser en esta ocasión jurado de la convocatoria del FDC, también ha ejercido ese rol en Eficine y Procine. Nuevamente, te agradezco, Aurora, por querer compartir un poco de tu vasto conocimiento con nosotros y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Tita. Muchísimas gracias al Fondo por estar, por recibirme aquí. Me encantó la invitación. Estoy muy, muy contenta con el resultado, con todos los proyectos que pude leer de Colombia. Me ampliaron muchísimo la visión, aprendí muchísimo de Colombia. Estoy muy agradecida realmente con el Fondo por esta invitación y pues también por esta clasecita chiquita que les voy a dar. Entonces, bueno, como verán, la conferencia tiene un nombre, que es Las orejas no tienen párpados. Y bueno, yo empiezo por ahí para tratar de explicarles que nosotros nunca podemos dejar de oír. No. Nosotros podemos cerrar los ojos y dejar de ver, pero no podemos taparnos los oídos y dejar de oír. Siempre vamos a estar oyendo. Y eso hace que nuestra conciencia al respecto de lo que escuchamos no sea tan clara, ¿no? Nosotros vivimos en el sonido. Es decir, desde que nosotros estamos en la pancita de nuestra mamá, desde que somos embriones, empezamos a escuchar, ¿sí? Y empezamos a familiarizarnos con nuestro entorno desde ese momento, ¿no? Empezamos a saber
que mamá tiene hambre cuando le rechinan las tripas y todo el momento escuchamos su corazón. Si mamá está angustiada, el corazón se acelera y el embrión también recibe esta información. Y a partir de eso que escucha y que vibra dentro del agua de la bolsita, empezamos a familiarizarnos con el entorno. Después nacemos. Y bueno, desde que estábamos adentro, no nada más es el interior de mamá, ¿no? También es la voz de mamá, las personas que actúan con mamá. De repente, papá o nuestra otra mamá pone la musiquita en el estómago para escuchar la música de Mozart para volvernos inteligentes, ¿no? Entonces ya cuando nacemos, ¿no? Y la enfermera o el doctor nos pone en el pechito de nuestra mamá, nos sentimos tranquilos porque escuchamos su corazón, su respiración y empezamos a familiarizarnos con el nuevo entorno. Y entonces, bueno, mientras tanto, con la vista, porque, bueno, estamos hablando de cine, ¿no? Y el cine, en realidad, cuando nosotros vemos una película, estamos viendo un espectáculo de luces y sonido, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por ahí. Entonces, cuando nosotros nacemos, digamos, cuando somos embriones, vemos todo rosita. Y todavía cuando nacemos hay un periodo en que todavía no hacemos mucho foco, ¿no? Entonces, bueno, eso solo para hacer la comparación entre imagen y sonido. El hecho de que nosotros no podamos cerrar nuestra audición, ¿no? Hace que no seamos conscientes. Ya lo había dicho, perdón. Esto termina, digamos, yo pienso que en realidad nosotros vivimos dentro del sonido. Es decir, el sonido, las vibraciones sonoras son parte de nuestro hábitat. Nosotros vivimos dentro de este fenómeno de la escucha, ¿no? Entonces, pues cuando se trata de hablar de imágenes, de fotografía, de pintura, pues podemos, digamos, ser más concretos de lo que hablamos y de lo que describimos. Pero con el sonido no somos conscientes porque lo habitamos en él, ¿no? Entonces no nos damos cuenta, no creamos la conciencia de que el sonido nos da un montón de información, ¿no? Nosotros a partir del sonido ubicarnos en el espacio, nosotros a partir del sonido podemos advertir cosas que no vemos, podemos advertir qué tan lejos está algo que produce ruido o qué tan cerca, incluso si tuviéramos los ojos cerrados, ¿no? Vamos todos los que estamos aquí, que no los veo, pero que me pueden oír, a cerrar los ojos. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a cerrar los ojos. Y si yo les hablo aquí, cerquita, si les hablo aquí, se van a poder dar una idea de que, o sea, van a poder ver el espacio en el que estoy. Y si yo me voy haciendo más lejos, más lejos, más lejos, ustedes también, a partir del sonido, pueden generar una imagen de en dónde estoy, ¿sí? Es decir, de la distancia. También, si nosotros, aquí, pues no, como estamos lejos, digamos, no estamos en presencia, yo en este momento me pondría a darme vueltas alrededor de ustedes con los ojos cerrados para que ustedes pudieran darse cuenta de que realmente, aún teniendo los ojos cerrados, ustedes pueden ver lo que yo estoy haciendo, desde dónde estoy y qué tan cerca o qué tan lejos estoy, ¿no? El sonido actúa en el espacio,
¿no? O sea, el sonido es una sensación que se crea en nuestra cabeza a partir de vibraciones que se generan por una fuerza que se le aplica a una fuente, ¿no? O sea, si yo golpeo aquí la mesa, esa mesa tiene una elasticidad que hace que se generen vibraciones en el aire. Eso llega a nuestro tímpano vibra y genera impulsos eléctricos que van a nuestro cerebro y generan la sensación sonora. ¿De acuerdo? Entonces, espérenme que me pasó gente por enfrente y me distraje, disculpa. Entonces, todas las cosas que se mueven vibran y generan sonido, ¿de acuerdo? Ya me puse nerviosa, amigos. Perdónenme tantito, déjenme tomar un traguito de agua y ordenar mis pensamientos. Claro que sí, no te preocupes. Nos están viendo desde varios sitios de Colombia, nos están enviando saludos al chat para que sepas. Aún no nos han enviado preguntas, pero están muy atentos aquí a la clase. Entonces, aquí estamos. Okay. Seguimos esperando las preguntas para las personas que nos están viendo. No, bueno, todavía no debe haber preguntas. Estoy apenas en la introducción, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que el sonido actúa en el espacio. Nosotros nos podemos dar cuenta de que el sonido pierde características o gana características según lo lejos que estamos. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, ahorita mismo les puse un ejemplo de yo cerquita y yo lejos, ¿no? Cuando yo estoy aquí cerquita, están oyendo justo cómo genero yo directamente el sonido, ¿no? Conforme yo me voy alejando, ya mi voz se va reflejando y absorbiendo y va perdiendo sus características. No digamos que características del sonido, podemos hablar de el tono, que es grave o agudo. Ustedes pueden identificar siempre un sonido grave y un sonido agudo. Cuando yo estoy aquí hablándoles cerquita, ustedes escuchan todo el brillo y todos los graves, todo el cuerpo de mi voz. Ajá. Pero si yo me voy alejando, algunas de esas vibraciones van a rebotar y van a hacer que mi voz tenga otras características. También si mi voz se topa con un obstáculo, empieza a perder brillo. Cuando ustedes van a una fiesta, por ejemplo, ¿no? Si están, les toca estacionarse lejos de la fiesta, ¿no? Y van caminando hacia la fiesta. Se oye el sonido de la música cuando estamos lejos, pues oímos los graves. ¿No? Y conforme nos vamos acercando, ya empezamos a oír, además de los graves, otras características. Digamos que allá lejos oíamos el bombo y aquí cerquita de la batería, pues ya empezamos a escuchar los toms, ¿no? Y conforme nos vamos acercando más, escuchamos la tarola y ya que estamos bien cerca, podemos escuchar los platillos, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Las vibraciones que son brillantes y que son agudas, como los platillos, se pierden en el espacio, ¿no? Si yo pongo esta bolsa aquí y empiezo a hablarles desde aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que las ondas chiquititas se van a perder en este material y las van a absorber y ustedes entonces ya no las reciben. Sin embargo, las ondas graves son gordas, ¿no? Como los elefantes, como pasos de elefante, ¿no? Y esas rebotan en las paredes. Si una vibración es de el ancho de estas dos paredes, pues se sigue rebotando y rebotando hasta que pierde fuerza. Y eso hace que se exacerbe. Por eso cuando estamos lejos oímos más graves y cuando estamos cerca oímos más agudo. ¿Sí? Entonces,
Eso pues nos da una idea de la distancia. También hay otra característica del sonido que es el timbre, que es lo que le da la característica particular a cada fuente de sonido, ¿sí? Nosotros podemos tener, digamos que el timbre depende mucho de las características. Yo tengo una voz, casi todos tenemos nuestra voz en las frecuencias medias, no son ni graves como los pasos de elefantes, ni agudas como de hacerle clink a una copa de vino, ¿no? Nosotros estamos justo a la mitad. Los varones van más hacia los graves y las mujeres vamos más hacia los agudos, pero estamos todos en las frecuencias medias. Entonces, digamos que hay personas que pueden tener casi el mismo tono que yo, porque, ¿no? Estamos casi en la misma frecuencia, pero las características de mi cuerpo hacen que suene de una manera particular mi voz. Para que lo entiendan más claramente, si nosotros ponemos un cello y un violín tocando en el mismo tono, es decir, la misma nota, y con la misma intensidad, es decir, con la misma fuerza, de todos modos suenan distinto, tienen la misma nota, tienen la misma intensidad, pero no suenan igual, porque tienen características y materiales distintos. Entonces, hablamos de las frecuencias, ¿no? De la cantidad de vibraciones que hay por segundo. Entre más grave el sonido, menos vibraciones por segundo; entre más agudo, más vibraciones por segundo. Nosotros los humanos oímos desde los 20 ciclos, es decir, 20 oscilaciones, 20 vibraciones por segundo, es decir, una cosa muy grave, hasta 20.000, imagínense, 20.000 vibraciones en un segundo. Eso es muy agudo, eso lastima, es como los mosquitos, digamos. Más arriba que los mosquitos. Y bueno, eso es el tono. Hablamos del timbre. Ahora, la intensidad es la fuerza. Es la fuerza con la que se emite el sonido. Por eso les decía, nosotros podemos tener un cello tocando la misma nota o la misma frecuencia que un violín, con la misma intensidad, o sea, forte, fortísimo, piano, ¿no? Pero van a sonar distinto porque tienen un timbre distinto. Yo les hablo de todo esto porque al final vamos a hablar del sonido en el cine, porque tenemos que entender cómo pues las características físicas del sonido para después poderlo convertir a una banda sonora cinematográfica. ¿De acuerdo? O sea, nosotros tenemos como necesidad imitar la realidad del sonido para una banda sonora. Y si nosotros no sabemos manipular estas características, no vamos a poder nunca generar una banda sonora cinematográfica. No, bueno, hay otra característica que ya no es física, ¿no? Una característica que es muy importante y esta característica que es básicamente lo que nos va a guiar como diseñadores de sonido o como creadores de una banda sonora cinematográfica, y es la atención, ¿no? Si ustedes me están poniendo atención ahorita, me van a escuchar, van a considerar cada una de mis palabras y pues las van a interiorizar, las van a pensar, ¿no? Sin embargo, si lo que yo estoy diciendo ya les aburrió y no les está llamando la atención, ustedes van a perder justo eso, la atención. Y entonces van a poder oír incluso cosas que no están en el espacio físico, es decir, pueden empezar a oír sus propios pensamientos,
¿no? Entonces, para que la escucha exista, es muy importante que nosotros pongamos atención, ¿no? Y eso es lo más importante dentro del diseño de una banda sonora cinematográfica. Mantener la atención del espectador en la historia que estamos contando con estas vibraciones de luz y de sonido. ¿De acuerdo? Ese es realmente el trabajo, porque nosotros, aunque no tenemos párpados en los oídos, aunque escuchamos en una esfera, no como vemos, que solamente vemos 180 grados, si no ponemos atención, no escuchamos nada, ¿no? Cuando nosotros llegamos a ver una película, ¿no?, como espectadores, pues vamos a eso, vamos, ¿no?, pagamos un boleto para entrar a ver un espectáculo de luces y sonido. Ajá. Entonces, pues la chamba, digamos que toda la chamba que hay de todos los demás departamentos, al final se resume en eso, en un espectáculo de luces y sonido. El cine tiene una pared dedicada a la imagen y cuatro paredes dedicadas al sonido. Ya ahorita hay incluso cines que tienen también el techo dedicado al sonido. Entonces, muchas veces al sonido se le ningunea, porque como no se ve, como no somos muy conscientes, no armamos las bandas sonoras realmente pensando en la historia, sino que terminamos dejando el sonido directo ahí, poniéndole una música cuando necesita ritmo la peli o haciendo estas cosas. Y en realidad, en lo que hay que pensar es en crearle al espectador una atmósfera de la cual él no pueda salir de la atención. Es decir, nuestro cerebro es el que dicta la atención. Dentro de una obra cinematográfica, yo me la creo. Como diseñadora, lo que hago es construir eso, construir la atención del espectador con los ruidos, con los sonidos, con los diálogos, para que él no pierda y no se salga de la diégesis o de la historia que estamos contando. Eso es lo que hago yo, digamos. Es así como conceptualmente enfrento el diseño sonoro de una película. Ahora no sé si alguien tenga alguna pregunta o así para pasar entonces cómo ya construimos esta banda sonora. Aurora, no sé, creo que esta pregunta que envían tiene mucho que ver con lo que vas a empezar a explicar a continuación, pero igual te la quiero leer. Nos pregunta Mateo Beltrán, hola, yo siempre me he preguntado cuando se está construyendo un paisaje sonoro, ¿qué tantos elementos deberían tener? Pensando en que si es un paisaje muy rico en elementos, podrían distraer al espectador. Exactamente. No, entonces, bueno, ¿qué es un paisaje sonoro? ¿No? Nosotros, a través de un paisaje sonoro, ¿qué queremos? Que con sonidos poder construir una imagen, ¿no? En realidad, nosotros podemos construir imágenes a partir de sonidos, a partir de olores, ¿no? Es muy fácil que hueles algo y te recuerda a tu infancia y te puedes ver en esas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos un paisaje sonoro, que es pues, el equivalente a lo que serían los ambientes de una película, lo que tenemos es que construir esa imagen. Y entonces, ahora, con esta onda del diseño de sonido y tal, pues está muy de moda que poner un montón de sonidos ya es diseño sonoro. Ya en cuanto yo puse un montón de sonidos, pues ya es diseño sonoro. Y eso justo lo que hacen es lo que tú tienes miedo, distraer al espectador. Nosotros tenemos que
tener un objetivo primero, ¿no? ¿Qué, cuál es la imagen? Ya que nos cuesta tanto trabajo escribir en sonido o describir algo sonoro, ¿cuál es la imagen que nosotros queremos proyectar con ese paisaje? ¿No? Y entonces, a partir de esa imagen, nosotros empezamos a construir el paisaje con sonidos. Cuando nosotros queremos poner un sonido que no va en ese paisaje, nos va a distraer. Y es así como nosotros podemos ir construyendo este paisaje. Yo doy clases aquí en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, antes CUEC, en la UNAM en México. Y, espérenme, déjenme aquí apagar el sonido de esto. Y doy el primer ejercicio que hacemos, ¿no? Primero, bueno, primero, a ver si lo pueden hacer ustedes, si se atreven, si tienen ganas, ¿no? Lo primero que hago es pedirles a todos que se vendan los ojos durante un par de horas, porque solo hasta después de una hora el cerebro entiende el cambio. Después les pido que escuchen y que se den cuenta de que llegaron a, de que su cuerpo llega a un estado de aceptación de la no visión. Y entonces empezamos nosotros, y nos movemos con los ojos cerrados en un entorno conocido, a verlo, ¿no? Empezamos a verlo. Así como cuando olimos un alimento que nos hacía nuestra abuelita cuando éramos niños y nos podemos trasladar a su cocina, ¿no? Igualito. Entonces, escribir alrededor de esa experiencia los puede ayudar como a definir mejor cómo hacer un paisaje, ¿no? Después, justo les pido que hagamos un paisaje que no tenga ninguna historia, porque todos los que queremos hacer cine queremos contar historias, o la mayoría. Y dentro de un paisaje, lo que nosotros queremos es, en realidad, hacer sentir a la gente que lo escucha dentro de un determinado entorno, que le sugiera una imagen. Cada quien tendrá su propia imagen de, ¿no? Que tiene que ver, pues, con nuestra cultura, con nuestras vivencias, con todo. Pero a partir de eso, uno se hace una imagen. Entonces, es eso lo que se hace para construir un paisaje sonoro. Si dentro de un paisaje sonoro en donde tú estás queriendo poner una playa, ¿no? De repente pasó una gaviota muy cerca, eso ya nos va a distraer, porque ya esa gaviota va a tener pues un peso dentro de nuestro paisaje. Ajá. Entonces, ¿queremos hablar de gaviotas o no queremos hablar de gaviotas? ¿Sale? Entonces, si queremos hablar de las gaviotas en nuestro paisaje, puede pasar una gaviota en primer plano. Pero si no queremos hablar de gaviotas, sino queremos hablar de los niños que están jugando en la playa, a lo mejor la gaviota nos distrae, ¿no? No sé si contesté la pregunta, si quieren que profundice un poquito más. Yo creo que está bastante claro el tema de los elementos en el paisaje sonoro. Vale. Bueno, entonces, dentro de una banda sonora cinematográfica, ¿no? Que lo primero, ya les dije, mi primer jefe no es el productor que me contrata, ni el director que hizo la historia, es el espectador, que es el que va a ir a pagar un dinero para ese espectáculo que le vamos a brindar, ¿no? Yo trabajo para él y para la historia, ¿no? La historia que queremos contar todos. Esa historia donde tenemos que hacer que el espectador entre, ¿no? Que no se salga de ahí, ¿no?
Y para poder, digamos, construir este espacio, a los sonidistas nos valemos de cinco elementos, ¿no? Básicamente son cinco elementos. El primero, que es el más importante, que es el que mantiene al espectador sentado en la butaca, es el sonido directo. Es el sonido que corresponde a la pantalla, el que nos está diciendo, ¿no? El que se genera durante el rodaje. Porque el sonido, amigos, empieza en el guión y termina en la mezcla, ¿no? El sonido pasa por varias etapas. No es como la foto que solo está en el rodaje y después van y corrigen un poquito. La foto, su trabajo duro está en el rodaje. El sonidista, el sonido, la banda sonora de una película, porque en realidad muchas veces está a cargo de varios especialistas en distintas etapas del sonido, ¿no? Entonces, el sonido de una película se divide en esto, ¿no? Decía, el sonido directo es el sonido que se levanta durante el rodaje y es el sonido que corresponde a lo que estamos viendo. Ajá. El sonido que nosotros levantamos durante el rodaje es muy importante porque nosotros, aunque no ponemos atención mucho en el sonido, si a nosotros nos falta el sonido, sí nos distraemos. Es decir, si vemos que un personaje pasa corriendo por la pantalla y no escuchamos sus pasos, algo está mal. Nos salimos, nos distanciamos de la pantalla. Aunque sea inconscientemente, nos hace mirarla desde otra perspectiva, nos hace verlas conscientes de que estamos viendo una película. Y la idea es que no, que estemos dentro de la película, que no exista esa conciencia de, ah, ok, estoy viendo una peli, el sonido ahí no está padre, ¿no? Cuando no hay esos pasos y lo que hay es otra cosa, es porque está pensado. No es una cosa improvisada, pero normalmente todo lo que vemos en la pantalla tiene que estar registrado correctamente. Y cuando hablo correctamente, no nada más estoy hablando de que se escuche, sino de que se escuche del tamaño en el espacio en el que lo estamos viendo, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos un close-up del personaje, tenemos que estarlo oyendo sin acústica, sin espacio, como si nos estuviera hablando en el oído. Si vemos un plano primero, pues lo tenemos que escuchar con esa perspectiva. Es decir, que tenemos que grabarlo con el plano en el que estamos grabando también la imagen, porque el sonido cerca o lejos corresponde a una imagen, ¿no? Yo hace ratito le separé la imagen del sonido, ahora se los junto. O sea, la imagen y el sonido no pueden estar separados dentro de una película, ¿no? El trabajo tiene que ser orgánico. Si no vemos lo que estamos oyendo, digo, si no oímos lo que estamos viendo, nos separamos de la pantalla, la convertimos en pantalla, nos salimos de la historia, ¿ok? Entonces, el sonido directo para mí es el cable a tierra del espectador, lo que lo mantiene sentado en la butaca y dentro de la pantalla, ¿de acuerdo? Bien. Después, y eso, bueno, es un milagro conseguir un buen sonido directo, porque hay muchísimos factores de producción que intervienen en el sonido, ¿no? No sé en Colombia cómo sea el espacio que se le da al sonidista,
Pero aquí en México estamos, yo diría que en el último eslabón. Así como somos la cereza del pastel, también en cuanto a salarios, en cuanto a respeto en el set, en cuanto a el tiempo de preparación que se le da a los sonidistas, en cuanto a la escucha que se les da a lo que tiene que decir un sonidista, pues estamos muy mal, ¿no? Entonces, como este es un espacio de formación y yo soy formadora no de chavos que ya trabajan en la industria, sino de gente que espero que salga y haga de nuestra industria algo mejor, les digo, el sonido es equiparable a la imagen y dentro del cine tiene 4 en vez de 1 pared, ¿ok? El sonido nos envuelve completamente y la imagen nada más es la pantalla. Ahora, si nosotros no estamos dando el sonido de la pantalla, nos vamos a salir de la historia que queremos contar en esa pantalla. Ahora, después de eso, del sonido directo, nosotros lo que tenemos, esto lo digo porque por las condiciones que nos tenemos que crear durante el rodaje para poder sacar un buen sonido directo. Es importante que se nos escuche a los sonidistas en cuanto a las locaciones, en cuanto a todo, o sea, tenemos que ver con todos los departamentos. El vestuario puede ser algo que arruine nuestros sonidos si el actor principal siempre tiene que traer una chamarra de cuero, por ejemplo, ¿no? O si nuestra actriz principal trae un dije colgando en donde se cuelgan los inalámbricos, ¿no? Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer todos. Yo me tengo que poner de acuerdo con el de vestuario, con el fotógrafo para que me ayude a poner el micrófono en el límite del cuadro y no me esté haciendo que yo me aleje y me aleje solo para proteger su cuadro, porque eso hace que el sonido ya no sea equivalente al que estamos viendo. Entonces hay que trabajar con todas las áreas y hay que poner al sonido en su lugar. Necesitamos que los productores y los directores escuchen al sonidista y no nada más eso, que también hagan silencio en el set, ¿no? Que no haya ruido en el set, eso es muy importante. Bueno, después del sonido veo otra, cuando planos generales y los personajes están muy lejos. Sí, cuando tenemos un plano general y escuchamos, ¿no? Digamos un long shot, y escuchamos en primer plano, ya tiene que ver un poco con cómo estamos contando nuestra historia, ¿no? O sea, yo estoy hablando académicamente de cómo debe ser, pero ya cada uno de nuestros cortos y de nuestras películas y de nuestras historias tiene una forma de contarse, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un plano general donde va a haber un diálogo, ¿no? Pues sí tendríamos que escucharlo lejos. Eso no quiere decir que nada más lo voy a grabar con el boom, que es el que me da el plano sonoro. También voy a tener mis inalámbricos y la idea es que en la mezcla final se oigan con esa perspectiva, ¿no? Ahora, si el director le interesan los diálogos que están en ese super long shot, va a cortar del long shot a planos en donde se vea al actor diciendo el diálogo, ¿no? Si nosotros oímos un sonido en primer plano de un long shot repetidas veces en una sola película, nosotros ya lo establecemos como un código. Y de pronto desde el principio se establece como una forma de narrar y entonces nosotros entramos dentro de ese código. Naturalmente no deberíamos de escuchar un plano general en primer plano, pero si es parte del lenguaje de esa,
de ese corto o de ese largo o de esa película, entonces es correcto. Pero no puede suceder solo una vez. Es un código que se establece a lo largo de la película. No puedes hacerlo por primera vez a la mitad de la película. ¿Sí, sí, sí queda claro? Sí, pues es claro. Igual invitamos a Mateo, si le queda alguna otra duda, a que nos la envíe por el chat. Pero mientras tanto, puedes continuar, Aurora. Ok, de acuerdo. Bueno, después, esta es la primera chamba, sacar un buen sonido directo. Y esto tiene que ver, como les decía, con, desde cómo se escribió el guión. Si nuestro guión es totalmente visual, para los que no son, o sea, para los directores que están aquí, si nuestro guión es totalmente visual, describe espacios visuales y pone diálogos como cosas de sonido, pues vamos a tener un guión sordo, ¿no? Entonces sí hay que hacer desde el principio el ejercicio, ustedes que están en formación, de que nuestros guiones contemplen también las atmósferas donde vamos a meter a nuestros personajes. Y para que esto desde el guión le quede claro a toda la gente del equipo, ¿no? Porque finalmente al sonidista siempre nos queda claro y siempre tenemos algo que proponer, una atmósfera que construir. Pero si eso no le queda claro a todo el equipo, pues no va a haber, digamos, facilidades para trabajar mejor, ¿ok? Entonces, bueno, desde el guión y todo el rodaje, el asistente de dirección, el productor, el continuista o la persona que haga continuidad, la persona que haga fotografía, la persona que haga dirección, o asistencia de dirección, tienen que entender al sonido como parte del rodaje, ¿no? Eso aquí en México cuesta trabajo, porque como siempre existe la alternativa del doblaje, el tema es que siempre existe la alternativa del doblaje, pero nunca tienen ni el presupuesto ni las condiciones de doblaje, ¿no? Entonces es mejor sacar un buen sonido directo, porque luego dicen, sí, se dobla, pero cuando les preguntas cuánto cuesta una hora de estudio de doblaje, los productores no tienen ni idea. Entonces, sí se dobla es una palabra que dicen, pues, no sé, por gimnasia. Bien, bueno, ya, voy a dejar de hablar del sonido directo y de lo importante que es durante el rodaje. Una vez que nosotros tenemos nuestro sonido directo bien hecho y que el guión tiene una historia que contar, pues entonces sí viene la parte de la edición, de la creación de estas atmósferas, de estas audiovisiones, de estas imágenes que son completas con lo que vemos y con lo que escuchamos. Son imágenes completas, ¿no? Y para eso ya nosotros apelamos a otro tipo de sonidos. Hablamos un poco de los paisajes, ¿no? Entonces, bueno, estos son lo que yo llamaría ambientes, o en Estados Unidos les llaman background, ¿no? Que esto es lo que acompaña el espacio en el que estamos habitando la historia, ¿no? Los ambientes son lo que trae el espacio. Y no necesariamente tienen que ser realistas o los mismos que nos da la locación. Estas atmósferas ya nosotros las creamos después, las podemos crear a partir de ambientes grabados en la locación o a partir de librerías o de ambientes que grabamos en algún otro lugar o de otras cosas. Pero es así como nosotros vamos construyendo la atmósfera de los lugares. Nosotros podemos, si tenemos un buen sonido directo, construir una atmósfera, un ambiente de época en el pasado o un ambiente futurista en la galaxia, ¿no? Eso es lo que nos rodea,
digamos que la atmósfera no necesariamente está casada con la locación como rodaje, sino con la locación como el espacio en el que estamos contando esta historia, ¿no? Después están los ruidos incidentales. Los ruidos incidentales son los ruidos que tienen que ver también con lo que estamos viendo en la pantalla, ¿de acuerdo? Muchas veces durante el rodaje hay ruidos incidentales que justamente para no estropear los diálogos, nosotros evitamos como taconazos mientras hay un diálogo, pues nosotros o le quitamos los zapatos a la actriz o le ponemos algo para que amortigüe, ¿no? Y luego, pues sí, tenemos que volver a poner esos pasos y así. También, si tenemos que vender nuestra película, tenemos que hacer una pista internacional. Y la pista internacional es nuestra misma banda sonora, pero sin diálogos. Y nosotros, recordémonos, en el sonido directo, además de tener diálogos, tenemos el sonido incidental, el sonido que corresponde a la pantalla. Entonces, si ese sonido no está perfecto, pues hacemos ruidos incidentales. Ustedes han de haber visto documentales o algunos a lo mejor ya hasta han hecho ruidos, que son estos ruidos que se hacen ya contra la imagen editada, que los hace un personaje dentro de un estudio con objetos, con zapatos, con su propia ropa, van imitando y doblando lo que ven en la imagen para generar estos ruidos, ¿no? A estos ruidos, pues yo lo que hago es que como hay que hacerlos de cualquier forma para la pista internacional, pues desde un principio yo los hago tratando de que tengan algo que ver con la historia, ¿no? De retocar un poquito la personalidad de cada personaje con estos ruiditos incidentales, ¿no? O sea, un policía que trabaja en la cárcel, pues trae siempre un montón de llaves colgando y las esposas, y esos ruidos yo los voy a hacer después. Porque en el rodaje, si yo dejo que esas llaves o las esposas hagan ruido, me van a arruinar los diálogos. Entonces, esos son los sonidos que yo voy armando, que son los sonidos incidentales, los ruidos incidentales. También les llaman foley. No, les llaman foley porque hay un personaje gringo que así se llama y que hace eso, ¿no? En México se les llaman gaviras porque aquí hay un personaje famoso que se ganó un Oscar con los incidentales de... ¿cómo se llamaba esta película? ¿Cómo se me pudo olvidar? El Exorcista, hace muchos años, ¿no? Y entonces aquí nosotros a los ruidos incidentales les llamamos gaviras. Esos son los ruidos incidentales, ¿no? Los ruidos que tienen que ver con lo que se genera dentro de la pantalla. Después están los efectos. Ahora, los efectos también son ruidos, pero los efectos sí tienen una misión dramática, ¿no? Un efecto, un ruido, ¿no? Se le llama efecto cuando tiene parte de la narración sobre sus espaldas, digamos. Un efecto sí tiene la misión de subrayar alguna acción, ¿no? O de aumentar alguna acción. Tiene la misión de tener un efecto directo, dramático, con el espectador. No, o sea, un personaje que está triste porque su novio se está yendo a vivir al extranjero. Un avión que pasa, ¿no? Sería un efecto que nos está, como quiera, narrando algo. ¿Sí? Nos está hablando de algo, aunque no se ve en la pantalla. A lo mejor no lo sentimos, pero está causando un efecto en el espectador. ¿Cuál sería la frontera entre un incidental y un efecto?
Pues eso, justamente eso. Cuando un ruido genera un efecto en el espectador. Si yo estoy aquí hablando con ustedes, digamos que esta es una escena, esta es una película, yo estoy hablando con ustedes, me despido muy bonito con ustedes, estoy muy contenta y salgo por esa puerta y la cierro normal, el ruido de esa puerta sería un ruido incidental. Sin embargo, si yo me peleo con ustedes, ustedes me ofendieron, me humillaron y yo salgo muy enojada y azoto la puerta, ese azotón de puerta pasa a ser ya un efecto. Y de hecho, a la hora de armarlo, ¿no?, del proceso de armado de mi banda sonora, va a estar en distintas sesiones, ¿no? Una puerta incidental puede ser incluso la misma que recogimos en el directo, puede ser la que hicimos en incidentales, pero la puerta del enojo y azotón, esa sí está hecha y construida como un efecto. Es decir, ahí yo voy a tener separada la manija de la aldaba, del rechinido, del golpe. Yo voy a armar a lo mejor 10 o 15 pistas de efectos para ese azotón de puerta. Es un tratamiento distinto y tengo otro efecto dentro del espectador. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre un efecto y un sonido. Cuando el efecto tiene una carga dramática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Los incidentales y el sonido directo, de eso sí no hemos hablado. Dentro de un espacio, dentro de una sala de cine, nosotros tenemos varias bocinas, ya eso lo habíamos dicho, ¿no? Tenemos cuatro paredes. Nuestra pared de enfrente, la de la pantalla, tiene una bocina central, una izquierda y una derecha, y después en las paredes sería el surround, que puede ser 5.1 o 7.1, es decir, tenemos una izquierda de lado, una derecha de lado, y si es 7.1, además tenemos un atrás izquierdo y un atrás derecho. ¿De acuerdo? Entonces tenemos todas esas bocinas tienen señales distintas. Entonces yo mi sonido directo lo mando solo a la pantalla. A la pantalla y a lo mejor mando alguna reverberación a las otras bocinas, pero mi sonido directo va a la bocina central, a la pantalla, igual que los incidentales, ¿no? Los incidentales corresponden a la imagen, por lo tanto, van también en la bocina de la pantalla. Pero un efecto no. Los efectos son como la reina del ajedrez. Se pueden mover de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de atrás para adelante, pueden estar en solo una parte de las bocinas o en otras, viajar de unas a otras, dar vueltas, subir, bajar. Los efectos pueden hacer eso porque siempre están narrando algo y si nosotros estamos dentro de la película, ese efecto no nos va a distraer, ¿no? No son para que nos distraigan. Son para generar una fuerza dramática en el espectador, para reforzar nuestra diégesis, nuestra historia a partir del sonido. ¿Estamos claros? Entonces ya hablamos de mis cuatro elementos favoritos de una banda sonora, ¿no? El directo, que es el más importante, aunque de pronto es el que más trabajo cuesta. Los incidentales que nos ayudan mucho a vestir a nuestros personajes y en términos de producción a vender nuestras películas para que se doblen al español, al inglés, al español castizo, porque los españoles lo doblan todo. De los ambientes que son los que nos hacen adentrarnos en la atmósfera de nuestra historia y los efectos que son los que van guiando la carga dramática de ciertas cosas. Luego está la música. A ver, vamos a ver. Estos modos fueron de sonido en la película. Claro, cuando estamos haciendo experimental, Tito, estamos experimentando,
¿no? Y nuestra experimentación va justo con el espectador, ¿no? A lo mejor nosotros estamos en una búsqueda, en un, ¿no? En, tratando de encontrar algo dentro de lo que es el lenguaje audiovisual, ¿no? Y entonces, pues hay que ser coherentes con eso. Si hay una búsqueda, podemos utilizar el sonido de una u otra manera como queramos. Este, subliminalmente, sonidos que alteran. Podemos hacer muchas cosas en términos experimentales para después sacar conclusiones. O sea, tenemos que tener un objetivo, ¿no? Dentro de la experimentación, ¿no? Porque es como de investigación. Cuando estamos experimentando, estamos queriendo llegar a algo, a una búsqueda, a una hipótesis, a algo, ¿no? Y entonces, estas leyes que yo estoy dando, no son leyes son reglas que suceden, ¿no? Que son así, que está comprobado, ¿no? En realidad yo lo hago muy coloquial, pero hay libros escritos, ¿no? Hace ratito que me preguntaban del paisaje sonoro, ¿no? Les iba a decir, bueno, pues hace falta que lean un artículo de Walter Murch que se llama Claridad Densa, Densa Claridad, que ahorita Tita nos ayuda a ponerlo en el chat, para que lo consulten, que ahí está hablando justo del espectro y de cómo hacer para que los sonidos no se apelmacen y haya de todo un poquito y se sientan bien, ¿no? Yo lo que les digo, se los estoy hablando coloquialmente, no son reglas, y estoy hablando, pues sí, del cine clásico, que desgraciadamente casi ya se está muriendo, ya casi no, nosotros las películas las vemos en streaming o en la compu y así. Sin embargo, que cuando son películas realmente hechas para cine, pues yo creo que sí les conviene verlas con audífonos, ¿no? Y entender que es una forma distinta de narrar con el sonido en el cine que en el experimental, que en las series, que en la televisión, ¿no? Sí hay diferencias. Y bueno, en el experimental se vale todo. Ajá. Bien, a ver, ¿había otra mucho? No. Bien. Bueno, y ahora pues nos toca hablar de la música, que yo la ¿no? De los cinco elementos que les hablaba, pues para mí es el quinto elemento. Cuando, pues yo les sugiero a ustedes, creo que casi todo este público que me estoy dirigiendo es un público en formación. Entonces, pues por eso yo les hablo. De esta manera, si ustedes están en formación, intenten que en sus cortos, que en sus pelis, en sus óperas primas, la música sea diegética, incidental, es decir, es una música que está escuchando nuestros personajes, no nada más el espectador, sino nuestros personajes, ¿no? Porque está la otra, la música extradiegética que le llaman, o el score, o la música de la película, que es una música que no se está viviendo dentro de nuestra diégesis, de nuestra historia, sino que es una música que el director puso para que el espectador tenga cierto ánimo, ¿no? Cuando nosotros estamos empezando a trabajar el sonido cinematográfico y estamos empezando a contar historias, pasa mucho que usamos esta música de score para mejorar el ritmo de nuestra película o para meter al espectador en un cierto mood que no logramos con nuestra imagen y nuestro sonido planos, sino que estamos tratando de moverles, porque la música, amigos, es un arte muy, muy, muy viejo y mueve emociones,
¿cierto? Es decir, yo me levanto triste un día y no quiero estar triste y pongo a Bob Marley y me pongo a bailar y ya no voy a estar más triste, ¿ok? Si yo quiero ponerme nerviosa, pues pongo unos violines agudos y entro en estrés, ¿no? Entonces, creo que mientras que están en formación, que todavía no son sólidos en cuanto al lenguaje audiovisual, traten de forzarse a hacerse más duros en cuanto al lenguaje y, de lugar de usar una música para arreglar el ritmo o para darle un ritmo a nuestra película que no tiene o para meter al espectador en un mood que realmente nuestra historia no da, ¿no? Si quieren meter música de score, métanla en los créditos, ¿no? O piénsenla desde que están escribiendo el guión para que de verdad tenga que ver con nuestra historia, con lo que queremos contar. Y bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, hay una última pregunta. Porque justamente se nos está acabando el tiempo, pero me parece chévere porque es sobre documental. Nos pregunta Medina Davis para el paisaje sonoro de documentales, ¿cómo puede ser una mejor sonorización? Bueno, primero, paisaje sonoro documental. Bueno, yo lo que digo es que cuando estamos diseñando, vamos nosotros armando layers, ¿no? O sea, vamos armando capitas, una capa, otra capa, otra capa, como en el Photoshop, ¿no? Que tenemos una capa y hacemos un dibujo y después hacemos otra capa y le ponemos color y luego hacemos otra capa, así, ¿no? Así es el diseño. Entonces, si es documental, lo mismo que decía hace ratito, ¿qué es lo que quieres decir? ¿No? ¿De qué queremos hablar? Y a partir de ahí establecemos primero el foco que queremos que se escuche. ¿Cuál es mi foco? ¿Cuál es mi objetivo? Y a partir de ahí, entonces, vamos creando la profundidad de campo, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar grabados en una misma toma. Nosotros podemos decir, ah, ok, tengo a este grupo de danzantes étnicos aquí en primer plano, ¿no? Eso es un documento. Yo quiero estos danzantes. Entonces voy a agarrar a los danzantes que no tienen una música de playback, sino que tocan tamborcitos y flautitas, ¿no? Entonces yo voy a tener a ellos en primer plano. Pero ellos, depende del documental, a lo mejor están en su contexto, pero a lo mejor están aquí en la catedral, ¿no? Entonces yo voy a ir grabando el fondo, la profundidad de campo por layers, de manera que después en la mezcla voy dándole prioridad a lo que más quiero. Y también el tema este del tono y el timbre, ¿no? O sea, no podemos querer que dos cosas que están en el mismo tono y en un timbre parecido se escuchen al mismo tiempo. Tenemos que hacer una división, ¿no? Decir, bueno, ok, ¿cuál prefiero? Si es un sonido grave, ¿cuál prefiero? O voy a combinar estos dos para hacer uno, ¿sí? Y entonces ahí está el grave. Y entonces vamos diseñando poco a poquito cada una de las capas, la profundidad de campo. Y siempre, pues, el objetivo es importante. Yo recomiendo siempre que primero escribamos lo que queremos hacer y a partir de eso siempre reflexionamos y encontramos cómo hacer las cosas. No sé. Bueno, Aurora, creo que no lo has podido decir más claro y nos pudiéramos quedar acá. Yo también tengo un montón de preguntas y cosas por consultarte, pero se nos acabó el tiempo por hoy. Te agradezco muchísimo porque todo esto que nos estás compartiendo sé que es súper valioso para mí, para todas las personas que estamos acá viendo esta clase.
Quiero pedirles a las personas que nos están viendo que respondan la encuesta de asistencia. A todas las personas que la respondan, les vamos a enviar por correo un enlace con el texto de Claridad Densa, Densa Claridad. Entonces, pueden encontrar en el comentario que está fijado el enlace para responderla y yo misma les voy a enviar ese material más tarde. Te agradezco mucho por darnos este tiempo. Le agradezco muchísimo a Olga, que está haciendo la interpretación en lengua de señas colombiana, y le quiero agradecer también a Cristina, a Omar y a Hoffen, que están en el backstage haciendo posible esta transmisión para todos ustedes. Y nada, muchísimas gracias. Feliz tarde para ti, Aurora, y para todos. Muchas gracias a todos por escucharme. Enamorada de Colombia. Muchísimas gracias. Vale. Besitos. Gracias. Gracias a ti. Por ese momento en que alguien dijo, aquí hay una idea. Por esas ganas de que esa idea fuera un guión. Por esos guiones que pasaron de mano en mano. Por esas manos que lograron conseguir la financiación. Por esa financiación que permitió iniciar el rodaje. Por ese rodaje que se convirtió en un estreno. Por ese estreno que terminó en fiesta. Por esa fiesta que llevamos dentro cuando logramos contar una historia de este país que tanto nos emociona. Por esas emociones y esas miradas que convierten a Colombia en un país diverso. Por esa diversidad que nos enriquece. Por esa riqueza que le transmitimos al mundo en cada película que hacemos. Por todo el cine que ha sido posible.